Miles de personas acudieron esta mañana a la celebración de la Eucaristía con motivo del novenario de la joven asesinada Amy Peguero Polanco, Emily, la cual se desarrolló en la residencia de la víctima. Los presentes, con gesto de solidaridad a los familiares de Emily e indignados con tan horrendo crimen, clamaron justicia en medio del acto religioso. Durante la misa, el padre de la occisa, Genaro del Carmen Peguero, dijo que deben caer todos los que colaboraron en el asesinato de Emily, ya que el pueblo dominicano, así como en el exterior, piden que sean condenados los responsables del hecho. De su lado, José Armando Pantaleón, vecino de la familia Peguero Polanco, asegura que hay más personas involucradas en el hecho que calificó como doble asesinato, por tratarse de una joven embarazada, por lo que exige que el Ministerio Público continúe las investigaciones. La Presidencia de la República, a través del Plan de Asistencia Social, en la persona de la Directora Regional Nordeste, Mildred Sánchez, instruyó cubrir los alimentos que se consumieron en la actividad. Franklin Romero, diputado por esta provincia Duarte, hizo un llamado a la ciudadanía de rescatar los valores familiares, para que hechos como este, que ha consternado gran parte del mundo, no continúen sucediendo. Hecho. Se recuerda que el cuerpo sin vida de Amy del Carmen Peguero Polanco fue hallado con signos de estrangulamiento en el interior de una maleta, próximo a una finca en la comunidad Las Guasumas del municipio de Moca, provincia Espaillat, luego de permanecer desaparecida durante unos 8 días. Peguero Polanco habría salido el miércoles 23 de agosto de su vivienda junto a su novio, Marlon Martínez, hacia un centro médico en San Francisco de Macorís, sin embargo no regresó. Imputados. Por el hecho se encuentra cumpliendo prisión preventiva en distintos centros penitenciarios, el novio de esta, el joven Martínez, así como su madre, Marlin Martínez, una ex alta funcionaria del gobierno, y un hombre identificado como Bolívar Ureña alias El Boli, a quien la madre del jovencito le habría entregado la suma de 100,000 pesos para que trasladara el cadáver de Emily en diversas ocasiones. Doña que vino aquí, o sea, la gente ha visto lo que está haciendo el presidente y la primera dama dándole apoyo, tal vez con lo que se puede, igualmente que el plan social de la presidencia, la señora Iris Antonia Guava, estamos aquí dando nuestra presencia. Desde un principio hemos estado con la familia de Emily y traímos lo que es el almuerzo para la persona que viene a ser solidario, porque yo tuve muchísima gente aquí, Keki, y doña Candy, don Danilo, igualmente que Iris Guava, está en unificación. Tal vez no estén físicamente, pero que somos sentimientos y moralmente estamos aquí en la dirección de lo que es compartir con esta persona. Ya el último adiós a Emily. Un bienestar para el país, para el mundo entero, que ya se sepa realmente cuáles participaron, cuáles son los inocentes y cuáles son los culpables. Porque no queremos que caiga una gente inocente, no, porque no lo vamos a soportar. Porque es demasiado dolor para ver a una gente que no sea culpable que pague, pero sí el que la debe que la pague. Eso es lo que más queremos. Faltan personas en ese hecho. No solo están presos lo faltan. Y necesitamos justicia. Que aquí los casos se destiemplan cuando pasa 2 o 3 días. Y con Emel hay que hacer justicia. Esa muerte no va a quedar impune. Porque la mente de nosotros no va a estar tranquila mientras no se haya justicia. Fíjate, yo entiendo que nosotros debemos tomar este caso ya como un punto de partida para que esto no se quede solamente en lamentación, en indignación, el asesinato de Emily, no solamente de Emily, de esas otras 2 jóvenes que también aparecieron en esos días, y que ya vemos una reflexión, que no se quede solamente en indignación, como te digo, sino que hagamos una campaña, una masiva campaña para rescatar los valores familiares del dominicano. Nosotros estamos cada día, estamos yendo como a un rumbo equivocado, donde las nuevas generaciones, la próxima generación y las mismas de ahora, no están teniendo como un valor a la vida, no hay una tolerancia, no hay una educación que permita que los jóvenes se formen realmente como tienen que formarse, tanto emocionalmente como mental. Entonces, que Emily sea el punto de partida para que nosotros empecemos a reflexionar, que ya los padres nos unamos todos y empecemos a educar a los hijos de una forma diferente.
que volvamos a los tiempos de antes, donde el niño tenía que arreglar su cama, o sea, donde el niño tenía que barrer, o sea, no importaba que fuera hombre o mujer, pero había valores, ya no. Ya los hijos están cada uno en una habitación con su internet, con su televisor, con su teléfono, y ya la familia está dividida dentro de la casa, o sea, no hay control. Yo creo que es el momento para nosotros tomar esto como que sirva de experiencia y podamos ya entonces trabajar en lo que es la recuperación de la familia, de los valores familiares.